Pero, Creeper... Ishii ha caído en la mierda de la planta. Asegúrate de frotarte bien detrás de las orejas. No lo olvides. Sigue y te tiro a la montaña de mierda. Te lo advierto. Oh, una amenaza. Es lo más parecido a un gracias que voy a recibir, ¿eh? Seguro. Vale, necesito una cápsula. Mira cómo corre. Cómo corre, ¿eh? Cuando quiere el Ishii, chaval. Joder. Menuda caída. Ese edificio destruido. Podemos usarlo para cruzar. Ese es un camino suicida. Sí, vaya novedad. Oh, una respuesta de tipo duro. Lo que quiero en realidad es impresionarte. Lo harás si me sigues el paso. No lo he hecho hasta ahora. Lo he hecho mejor que tú, seguro. Pero necesito una cápsula. Sobre lo que pasó allí abajo. Lo sé, estás luchando contra la IA. Y lo mejor que puedes. Por fin, cápsula. Más suministro. Necesito comprar balas de la metralleta, pero ya, más. Y cargadores. ¿Desbloquear cargador? No puedo. Vamos a llevar esta un poquito. A ver si hacemos algo. Una caja. Restos de la operación Anarquía. ¿Ah, sí? Ilústranos. ¿Te acuerdas del general Serrano, verdad? Desde luego. A Serrano le encargaron limpiar esto. Debía limpiar la zona de mutantes y bandas dejando la ciudad intacta. Usó para probar algunos candidatos para Final Echo. Lideré una división aquí hace un año. Oh, y tu escuadra hizo un trabajo realmente genial aquí abajo. ¡Pim, pam! ¡Misión cumplida! Seguro. Infravaloramos un poco la situación. Solo algunos sobrevivimos. La operación Anarquía fue un fracaso absoluto. Esos informes de disparos que me da la interfaz, ¿son algún tipo de análisis de combate? Son puntos que se usan para ver si te mereces una recarga de suministros. Los mejores soldados recibían más suministros. Los demás no. Darwin estaría orgulloso. Bueno, ya sabemos para qué sirven los puntos y que los puntos están medios en el lore. Mira, más Skulls. Sí, están muy motivados. Quieren conseguir nuestro vale de comida. ¿Nuestro vale? ¿O nosotros? Hemos llegado. ¿Llegado? ¿A dónde? Solo se puede bajar por aquí. Si tú lo dices. Claro, hay un robot. Que hay un robot. Cago en la leche. A tomar por saco el R2D2. Espero que haya algo blandito al final. ¡Coño, electricidad! ¿Qué hay los demás? Vale, uno. Ah, ya caí. No hay tiempo que perder. Vámonos. Ese Ishii. Ahí está mi cibor. Vale, a ver. ¿Estáis listos para sufrir dolor? ¡Mucha! O sea, empiezan a ser duros, ¿eh? El látigo. ¡No! ¡Gilipollas! ¿Qué hacía así esto? Me imagino que le tiraba cosas. Pues... ¡joder! ¡Qué desperdicio haberlo usado ahí! ¡Qué desperdicio! Ha usado todo ese golpe. ¡Vienen más payasos! Ese se empala, me imagino. Sí, se empaló. Este le vamos a electrocutar. A este le empalamos. Este no sé si se empalaba por ahí. Sí, se empaló. Y uno más. Estoy viendo muchos, varios disparos. Detrás mío, seguro. ¡En la torreta! Sí. ¡Tenemos que derribarlo! ¿Una torreta? ¿Dónde? Vale. ¡Para la torreta! No sé si... no me muevo mucho. No le he dado, ¿no? Se mueve mucho, me muevo mucho al apuntar. No puedo hacerlo. Pero esto imagino que sí, le da. ¡Me dio! ¡Sí, señor! Ahora la uso yo. ¿Ahora qué? Ya me lo quedo yo, muchas gracias. Ah, vale, nada, es que lo puedo mover. ¡Oh! A ver, eso es...
sé qué hace esto. ¡Ah, amigo! ¡Woohoo! ¡Chaval! Es todo un arte. No sé qué. No me muevo. ¿Por qué no me muevo? ¿Por qué no me muevo? ¿No es por aquí? Ah, es que no puedo usar. No puedo llevar esto. Quédalo. No, no podía llevar la Gatling. La impaciente. Qué putada. Otro robot. ¡Oh! Tienes que estar de coña. Es que he dejado unos cuantos robots, ¿eh? No voy a hacer todos. ¿Oyes eso? Sí, este sitio está a punto de derrumbarse. Deberíamos darnos prisa. Venga. Antes de que se derrumbe, no me gustaría estar en los escombros. Pelea, seguro. Más Skulls con ganas de morir. Y yo con ganas de matarlos. Esto es genial. ¿Por qué se ha muerto Tashi? Perfecto. Vaya, joder, se me va. El apuntado se va un poquito a donde quiere. Eso, te va a pasar por esconderte. Ay, qué dolor, ¿verdad? Ah, no se quiere meter. Qué cabrón. Esto se cae. Esto se cae. Se va a caer. Ah, pues no. Va a haber un momento donde le voy a dar una patada y se va a caer todo, ya verás. Hostia, no se muere, ¿eh? Son más duros de lo... de lo que parece, estaba ya. Voy a usar esto un poquito. Ahí. Es que me gusta usar esta. No te has muerto, capullo. ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Me maté yo solo. Es que soy gilipollas. En vez de ir a lo seguro, he ido como me ha dado la gana. En vez de ir a lo seguro. Venga, vamos bien. A ver si me dejo de atascarme con las, con la mierda de las paredes, porque... uno menos. Perfecto. Oh, mierda, que esto. Hostia, chaval, respiran esto. Respiran droga, chaval. Droga. No veo bien, es por la droga. Ya sabéis, chavales, no os droguéis. O sea, eso es lo que... Me cago en esto. Eso es lo que veis. Otro más que va a ir a tomar por saco. Te has caído para caerte más abajo. ¿Alguien más quiere? ¿No? ¿Quién me ha dado? ¿Por detrás? Perfecto. No sé, le he rozado el pelo. No sé cómo le he matado, pero bueno. Perfecto, me parece genial. Apoteósico. Apoteósico, me parece. Mierda, que se cae el cristal. Por cierto, yo me llevo preguntando una cosa desde hace un buen rato. ¿Mis compañeros? ¿Dónde están?
¡Ceden los soportes del edificio! ¡No vamos a conseguirlo! ¡Venga! ¡Coño! ¡Oh, botella! Vamos a emborracharnos un poquito. Estoy perfecto, tío. Estoy perfecto. Puedo disparar, pero perfectamente. Mira, mira. ¡Oh! Es borracho. Este azul que le he dado a mi compañera. ¿Pero qué? Cúbrete que te mata. ¡Oh, qué buena! ¡Esto se viene abajo! ¡Eres el narrador de lo obvio! No sé por qué da una patada así sin más. O sea, la he dado inconscientemente. Vale, y si tú esto seguro... Ah, no, vale, que es por ahí arriba. Y digo, y si tendrá que abrir la puerta. ¡Coño! Tío, no paran de salir bichos, ¿eh? Bueno, tíos de estos. ¡Pero os morís de una vez! ¡No se muere! Vale, esto se va a ir a tomar por saco en algún momento. ¿No? Tiene que haber alguno detrás. ¿Detrás o adelante? ¿Dónde hay? Es que no veo ninguno. ¿No puedo saltar? ¿Cómo ha saltado esta? Ah, vale, joder. Dios, ¿cómo ha saltado esta? Mierda, uno de esos. Cambiemos a esto. Mierda. Adiós. ¿Dónde está tu metralleta? La he destruido. Soy tan listo que destruyo un arma cojonuda. Yo corro. ¡Ostras! ¡Que hay tiempo, chaval! ¡Corre! Vale. ¡Quítate! Se me pica el ojo encima. ¡Que me lío! ¿Dónde? ¡Quítate! Déjame en paz. Me lío, me pongo nervioso. ¡Obed vuestros escudos! Ostras. ¡Mierda! ¡Vamos muy lentos! ¡Dispara a los tanques! ¡La explosión creará! ¡Dispara a los tanques! ¡Limítate a decir eso! ¡Buah, chaval! ¡Joder, chaval! O sea... Y todavía viven, ¿eh? Y todavía viven. Yo no me lo creo. Yo no me lo creo. No me creo que todavía vivan. El arma. Oh, un grano inmenso en el culo. Eso es. Míralo así. Seguro que estamos fuera de peligro. Los monorraíles funcionaban la última vez. Detecto uno cerca. De acuerdo, probemos. Vale. Vamos a destruir a este bicho de mierda. Y subamos para arriba. Vamos a ello. Si el ascensor se movía, tal vez el monorail también. Esa es la idea. Vamos a cargar las armas. Perfecto. Venga. ¡Oh, qué bueno! Tengo para comprar. Anda, para acá. Ah,
No sé si llevar otra cosa. No sé si llevar la Franco. La escopeta. Voy a llevar esta. No sé qué hace esto, pero venga. ¡Tenemos clientes! Pues diles el menú del día. Estoy borracho. Ahora no puedo, estoy borracho. ¿Lo veis? Borracho. ¡Ole, chaval, mira! ¡Borracho! Tío, ni un borracho se mueve. Se mueve la cámara para los lados. Y eso que he tirado es la hostia, porque no para. Me ha gustado lo que he comprado. Me ha encantado. A ver si lo puedo hacer para comprobar lo que es. Vamos por abajo. ¡El monorail por esas escaleras! ¡Mierda! Ah, vale, que encima le puedo dar patadas. ¡Qué bueno! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde está muerto? No. Tío, ¿no mueres o qué? Perfecto. Vamos a llevar esto para allá. Esto es importante, esto explota, esto mola. Vaya hombre, tío. De futbolista tú nada, ¿eh? No ha quemado ninguno, ¿verdad? Soy tan tonto que no ha quemado ninguno. Ese Nisi, super placaje que acabas de dar. O sea, no sé por qué le digo Nisi. En realidad es Easy, pero bueno. Se me es más fácil decir Nisi que Easy. Uno más. ¿Y ese? ¿Te parece molón? Quiero tirarle. Es mi sueño, tirar a un pavo por el precipicio. Es que encima no se caerá. Es que encima no se cae. Tócate los huevos, chaval. Hay uno más por aquí, ¿no? Porque va a morir así, ¿sabes? Directamente. Digo yo. Hay uno más por aquí. Eso tendría que ser la espalda. Lisca, haz algo útil y abre el tren. Entendido. Deja de ladrar. Perdonad, no le he dejado hablar. ¡Girocópteros! ¿Dónde? ¡A cubierto! ¡Mierda! ¡Haz algo útil! ¡Dispara y cúbreme! ¡Aquí vienen! Vale, a ver si lo consigo. ¡Mierda! ¡Que no! ¡Vamos por saco! ¡Uno fuera! ¿Dónde está el otro? Vale, pues ahí. Me matan, me matan, me matan. No, no me matan. Vamos por saco. ¡Vienen más! ¿Dónde? ¡Nos atacan por la derecha! Recibido. ¡Morir! Venga, chaval, te acabo de dar yo una patada, ¿eh? O sea, ni te pienses que me la has dado tú. Así me gusta. Es que tiene un escudo en la cabeza. Y este yo porque él tardaba tanto en matar a estos cabrones. A tomar por saco, joder. Y
Hay uno más por ahí. ¿Pero cuántos viene? No va a caer, ¿no? ¡Sí, que cayó! ¿Tú quieres caer? Venga, cae, hacia abajo. Ya no me dan tantos puntos. ¡Eso es! No me dan tantos puntos ya por tirarles, pero bueno. Suficiente, me ha parecido suficiente. ¡Refuerzos enemigos acercándose! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡A la izquierda! ¡Mierderos! ¡Oh! Hubiera sido bueno aquí la... la Franco, chaval. No se muere, ¿eh? ¿Eh? Hostia, que me ha tirado ellos uno. ¡Oh, que me tira uno! Siente esto. La mochila es su punto débil. ¿Uno más? No, posa. Uf, se me fue. ¡Niau! Venga, ven aquí. Y sí, si te quitas igual no te disparo, ¿sabes? Bien hecho, cowboy. Pero si te quitas igual no te doy. Y tú arregla eso ya antes de que venga alguno más, porque vamos, ¿no paran de venir? Ya está, podemos irnos. Ahora entiendo que estuviera la mierda esta aquí. Pero lo entiendo perfectamente. Que estuviera la cápsula aquí metida. Joder, menuda pesadilla. ¿Y qué clase de operación estabais llevando a cabo aquí? Es complicado. Teníamos que medir la gravedad de la situación. Establecer una zona verde. No quiero faltarte al respeto, pero si toda una escuadra de Final Echo no pudo con esto, no valíais una mierda. Pudimos con los Skulls y los Creeps, los encerramos. Pero te aseguro que no son lo peor que hay aquí. ¿Ah, sí? A ver, chavala, ¿qué es lo peor? Los llamábamos Barnards. Mutantes totales. Los reconocerás si los ves. ¡Oh, genial! ¡Súper total! ¡Flipo en colores! A que los vemos. Seguro. Los aquí veremos somos ahora. Un blanco fácil. Si es resistente, aguantará las balas. Eso espero. Detecto mucho movimiento por ahí. Vale, esos son los mutantes. Ahí digo que los vamos a ver ahora. ¿Es eso? Desafortunadamente, sí. Son los Barnards. ¡Coño! ¡Dejad de disparar! No podrán atravesar el blindaje. ¿Segura? ¡Cortando el cable! ¡Espera! Yo necesitaría un año de descanso, ¿ya ves? Con la mitad de juego que llevamos, un año de descanso. ¿Pero? Chaval. Quedé un puñetazo que me han tragado. Buah, que viene. Vale, el punto débil. Vienen hacia aquí. Escuchad, apuntad a sus partes brillantes o seguirán viniendo. ¡No tienes rey! ¡Dale a lo brillante! No, no lo he entendido. Hay uno. Ah, sabía que había uno por aquí. Venga. Que te quiero pinchar. Oh. Dime que no aparece. ¡Más por aquí! ¿Dónde? ¡Ostras! ¡Oh! ¡Qué bueno soy, chaval! ¡Qué bueno soy! ¿Dudabais de mí? ¿Dudabais de mí? Si son peores los que disparan.
Son peores que los que disparan, chaval. Estos no son nada, estos vienen a ti de cuajo, son mucho más fáciles. Los pintan ahí como... Son muchísimo más fáciles. No sé, a mí me da a entender, que son más fáciles. Pero bueno, oye, aquí cada uno que opine lo que quiera. La puerta está bloqueada. Mierda. No voy a beber ahora, porque hay que apuntar bien aquí. ¡Oh! ¡Abre la puerta! De acuerdo. Ah, solo hay que destruir un... Con destruir una de estas ya vale. Mano firme. ¡Mierda! ¿Me he preguntado que se dispara la botella? ¡Date prisa! ¡Vienen más! Ah, que hay que destruirlas, no hay que beberlas. Vale, vale. Vale, ¿cómo salimos? ¡A darles lo suyo! ¡Vigilad las esquinas! ¡Que no nos rodeen! Oye, por cierto, ¿de dónde salimos? Hay que esperar la oleada. ¡Tú, chaval! ¡No! ¡Dejadme salir, que me matáis! Me he encerrado yo solo. Me pasó por hablar. Sí, literal, me ha pasado por hablar. Por ser tonto y he hablado. Y cuando hablo, pues... pasa lo que pasa. La puerta está bloqueada. Mierda. Y pasa por hablar. ¡Date prisa! ¡Vienen más! Venga, otro más. Lo voy a tirar cuando aparezcan. Es que he sido tonto, macho. A darles lo suyo. Vigilad las esquinas. Que no nos rodeen. ¿Por qué no? Oye, dale, Eso, ahora sí. Esta no la ha dado tanto, Toma esto. Ah, yo creo que igual no da porque estoy cerca, ¿no? Tiene una especie como de seguro, ¿no? El arma. Puede ser. Sí, pues puede ser. Yo que vosotros me cubriría. Un Banshee Skull muy cerca. Bueno, el helicóptero, pues yo no veo nada. Ahora sí, ¿no? Suena el helicóptero, no veo nada. Demasiados para matarlos. ¡Seguid corriendo! ¡Vamos! Si no, yo me encargo de todos. Dejádmelos a mí. ¡Correr! ¡Abandonarme aquí! Yo me encargo de todo. Soy el sacrificio. ¡Oh! Tiempo muerto. Oh. A ver, voy a comprar de esto que no he comprado. De estas que son muy buenas. Nada, toma por saco. ¿Viene por detrás? Nope. Pensaba que ese era un grande o algo, disculpe. Pero no, aquí todos son iguales. Muchas gracias por avisar de tus enfermedades venéreas.
Tengo la medalla de honor del escorbuto. Oh, ¿qué os va a pasar? ¿Qué os va a pasar? Lo que me va a pasar a mí por acercarme. Es que dan 100 puntos, macho. Estás dando todo el rato 100 puntos, para eso lo hago así. ¿Más todavía? Venga, pues más. Es que no me quiero acercar mucho. ¿Qué pasa con estos tipos? Están hipermutados. No los había visto antes. ¡Todavía se mueve! ¡No jodas! ¡Aún no está muerto! Pues que sea un remuerto. ¡Ha caído! ¿Lo veis? ¡Pero no está muerto! ¿Cómo solucionamos esto? ¡Este cabrón cuando esté lejos! ¡Patéale! ¡Insúltale! ¡Haz algo! ¡Así! ¡Dale una patada, cabronazo! Me lo he imaginado, digo, no. Llegó la fiesta de la masacre, mi fiesta. O sea, he dicho, no tiene bolas en el cuerpo. Solo se les puede matar. Si le disparas a las bolas, pues nada, pues así. No iba a estar el este. No iba a estar el. Menuda construcción. Los edificios se derrumban. No. Algo lo está provocando. Algo grande. Triska, ¿alguna idea? Es una corazonada. Espero equivocarme. ¿Pero qué es? Eso no lo entiendo. O sea, es una corazonada. Espero no equivocarme. Pero dilo, pero di qué es. Di qué es, porque luego nos lo vamos a encontrar y vamos Mi lógica interna me indica una mínima posibilidad de supervivencia. El puto ordenador de tu cráneo necesita antidepresivos. Atascada. ¿Puedes sacarnos, Gray? Cuidado, el tono parece amable. Ah, vale, que hay manera de sal. Venga, vamos para allá. Uno, dos... ¡Ve más rápido, pardillo! Y volvemos a las hostilidades. Un pelín forzada, intentas ocultar tus impulsos, mademoiselle. Sí, pues claro. ¿Qué chica no se rendiría ante el pirata costroso con el que está atrapada? ¿Cuándo llegará la nave? No pude comunicarme con el terminal después de perder el látigo. No saben que estoy viva. Pero el tío de la cápsula, si está vivo, quizá puedas llamarlo con mi látigo. No puedo. Tu látigo no funciona bien desde que te lo pusiste. No puede enviar comunicaciones. Si sigue vivo, vendrá una nave a evacuarlo. Si muere, se cancelará. Así de simple. Qué fácil. No puedo mantener... Hablando del rey de Roma. Recibo señales de combate. Está vivo. Está enfrentándose a un grupo de Skulls. Por ahora. Coño, chaval. Más de esto. ¡Vamos! ¡Hola ahí! Una buena patadita. Ay, yo no. No me he estado. Ah, vale, este es por aquí. Es un puto lío, a veces, este juego, ¿eh? Lo digo en el buen sentido porque es tan tocado que no sabes hasta dónde mirar. ¡Rápido! ¡Ya casi estamos! ¡Triska, espera! Vaya hombre. Joder, ayúdame a bajar. Ya no la necesitamos más. Ya, pero no está bien dejarla así. No hace mucho habrías pensado lo mismo. ¿Lecciones de ética, Gray? Las cosas han cambiado. ¿Entonces te rindes? ¿Dejas que el ordenador tome el control? Vale, vete. Ya estaba empezando a hartarme de tus lloriqueos. Te lo advierto, Serrano está bajo mi protección. Si intentas asesinarlo, no dudaré en acabar contigo. Acabar conmigo. Seré yo quien acabe contigo, robot de mierda. Venga, chica, no me dejes ahora. Te vendría bien un chicle de menta. He oído lo que has dicho. Todo esto. ¿Provocaste todo esto por una cuenta pendiente con Serrano? Después de todo lo que nos hizo, sí, haría lo que fuera para aniquilar a ese pedazo de mierda. ¿Por qué? Porque sus manos están manchadas de sangre. ¿Y eso lo dices tú?
¿Y qué hay de tu banda y de los niños que asesinaste? Eso te lo ha dicho Serrano, seguro. Sí, ¿y qué? ¿Es que tengo que creerme lo que me diga un pirata amotinado? ¿Sabes por qué Dedeco abandonó a Serrano? Serrano intentó utilizarnos para hacer cosas horribles. Como, por ejemplo, asesinar civiles, rivales políticos, periodistas, testigos. ¿Has dicho periodistas? Oh, oh. ¿Estás diciendo que Serrano mató periodistas? Por lo menos sé de uno. Se llamaba Novak. ¡Mentira! ¿Cómo sabes eso? ¿Novak? ¿Lo conoces? A mi padre lo mataron separatistas. La única maldita razón por la que me uní al cuerpo fue acabar con los separatistas hijos de puta que lo asesinaron. Si sabes quién lo hizo, si sabes quién le disparó, dímelo de una puta vez. No sé quién fue el que lo hizo, pero Serrano lo ordenó. ¡Mentiroso de mierda! ¿Y cómo iba a saber el nombre de Novak? Descubrimos los archivos de Serrano. Tu padre fue una de las razones por las que abandonamos a Serrano. Si mientes, te arranco la puta cabeza. Si es mentira, juro por Dios que te mataré. Con saña, poco a poco, desearás haber muerto en el choque. Hora de hablar con el general. (Risa)